Oiga, ¿eso qué es? Esto es un cabrito, tenemos el lechón y tenemos una costilla de res. Costilla de res, cabrito y lechón. Y aquí lado tenemos otro lechón, pero de 122 días. Ah, muy bien. Oiga, ¿y todo esto es al natural o...? Sí, claro. Bueno, esto tiene, creo que... Esto tiene... ¿Romero o qué es? Romero. Ah, romero. Romero y sal de mar. Pues aquí estamos viendo una costilla y un cerdo también, ya destazado. ¿Ese qué es? ¿Cerdo adobado? ¿Cómo es? ¿Qué? Costilla de res, costilla de puerco, todo el cerdo completo aquí. Es costilla de puerco en salsa barbecue, tiene un marinado de 24 horas. ¿Y cómo lo prepara? ¿Lo pone al horno, a la parrilla, cómo? Este es un marinado de 24 horas para la carne. Posteriormente hacemos un pequeño horneado antes de irnos al parrillado. Oh. Posteriormente se lo traemos y lo servimos para usted. Oiga, ¿y cómo se llama? Yo soy José Guadalupe, mejor conocido por Lupillo, y nos pueden encontrar en el Instituto Gastronómico Corbuce. Oiga, ¿y para los amigos de la cocina de Don Omar le tiene alguna promoción o algo? Pues mira, tenemos varios diplomados, cursos para la cocina de Don Omar. Déjame lo platico con el director, pero supuesto les armamos cursos a su gusto. Por lo pronto ahorita me vamos a degustarlo, ¿no? Lo que gusten, bienvenido. Gracias. El famoso copete de cerdo de acá de México, pero le damos una cocción especial que es la cocción argentina. Es una maceración de 24 horas en limón. Oiga, ¿esa es como la panceta o qué? Vendría a ser una derivación de la panceta. Pues, ¿se le conoce que es matambre? Matambre. Matambre argentino, puro argentino. Bueno, ahorita lo vamos a probar, a ver qué tal. Bienvenidos. Un saludo para los amigos de la cocina de Don Omar. Un saludo para todos los amigos de la cocina de Don Omar. Ándale, ahorita venimos. Bien. Aquí estamos en el centro de Querétaro. ¿Cómo? Gorditas. ¿Gorditas de qué? ¿De qué? De migajas de queso. Migajas de queso. Ay, ¿cómo se preparan? ¿Qué llevan? ¿Así nomás? A ver, échale para que vean aquí los amigos. Ah, muy bien. ¿Cómo son?